El día de mañana, miércoles 2 de agosto a las 8:30 p.m., hora de Ciudad Juárez, Bravos va a jugar ante el LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, su partido de 16avos de final de la League's Cup, en un partido que me atrevo a decir que será uno de los más importantes en la historia de la institución, junto con aquella final de Copa ante el América. El partido de reclasificación ante el Toluca del torneo pasado, el partido aquel de que les dio el campeonato del ascenso, de un torneo del ascenso, ¿no? Porque no terminaron ascendiendo por ese medio, pero bueno. Así que tercer partido internacional de Bravos, empate ante Mazatlán, victoria ante el Austin de visita. Y más allá de que el Austin y el LAFC sean equipos muy distintos, que hoy por hoy tengan rendimientos alejados, el LAFC tiene 15 días sin jugar. Y bien que mal, en muchos torneos hemos visto que dejar de jugar, hacer un parón, te puede venir más mal de lo que te beneficia, porque normalmente lo que se dice es que el equipo más descansado tiene ventaja. Y no siempre es así. Obviamente tiene la ventaja de ser local, tiene la ventaja de tener un buen plantel, el LAFC. Tiene la ventaja de tener un jugador diferencial como lo es Carlos Vela. Pero hoy por hoy Bravos también tiene un jugador diferencial en ataque y en creación como lo es Aitor García. Tiene un buen bloque y yo creo que si corrige un poco la defensa, sobre todo los laterales en defensa, en especial Aldo Cruz. Y esa zona del campo entre Aldo Cruz y Jared Ortega. Si Bravo sabe cómo contener al LAFC, yo creo que lo puede meter en bastantes predicamentos y hasta acabar ganando. Porque ya vemos que Bravos ha sido bastante contundente en este inicio del torneo, ¿no? Ganándole al América, metiéndole 4 al Toluca de visita, metiéndole 3 al Austin. Ante equipos poderosos como estos. Bravos juega bien a la contra, Bravos juega bien al despiste. Ya vimos que se le complicó el Mazatlán, que es un equipo rocoso, que se mete atrás, que no te deja jugar. Pero este no va a ser el caso. El LAFC va a proponer y por lo mismo va a dejar espacios. Entonces, si Bravos sabe contener, sabe ser un buen bloque y sobre todo no sale dormido como salió ante el Austin, que parece que la localía del Austin y no sé si la presión o la intimidación le terminaron jugando una mala pasada a Bravos. Espero que en esta ocasión haya aprendido de ese error y no le permitan apoderarse tan fácil del partido al LAFC. Y nada, de resto, pues espero un partido complicado en el que el LAFC es amplio favorito en el papel y para los medios y para todo el mundo. Pero para nosotros, aficionados de Bravos, que hemos visto la evolución de este equipo de Diego Mejía, sabemos que el partido no va a ser, o al menos en teoría, no va a ser tan disparejo como seguramente los angelinos creen, ¿no? Bravos tiene con qué competirle a este equipo, tiene cómo generar peligro, ya vimos que Aitor García hace de todo. Es el que pone los pases, es el que conduce, llega solo, remata, está en posición de remate para que sus compañeros lo asistan, corre, se entrega. Lo mismo los demás, ¿no? Salas, Denzel García, Pérez Buquet. Yo quisiera que jugara Escoto de inicio en vez del Puma, pero entiendo que esa labor de sacrificio, de correr, de meter la pierna. La hace mucho el Puma, ¿no? Y a lo mejor a Mejía le gusta eso y ante un equipo tan ofensivo que te va a atacar tanto, a lo mejor lo que quiere es más sacrificio y eso te lo da mucho el Puma. Es el cansador, ¿no? Como dijeron con Henry Martín y Santi Jiménez en la final de la Copa Oro, que dijeron que Santi había sido el cansador y que Chaquito había sido el... Perdón, que habían dicho que Henry era el cansador y que Chaquito había sido el que había anotado porque ya estaba cansado Harold Cummings, ¿no? En el gol de México. Pues algo así creo que pasa con Mejía.
El Puma es el cansador de los defensores del rival y luego entra Escoto o entra quien entre y aprovecha las oportunidades, ¿no? De resto, pues las dudas que tengo, pues la duda de Aldo Cruz, que espero que rinda a la altura de las circunstancias. Yo creo que en general Manríquez y Jared Ortega lo han hecho bien. Desconozco si Alfredo Talavera por fin va a jugar o va a seguir siendo Pasquel. No debería ser problema que juegue Pasquel, lo ha hecho bastante bien. No sé si por ahí contra Mazatlán, si hubiéramos tenido a Talavera para los penales, no sé si hubiera sido diferente la historia. Pero bueno, en lo que resta, Pasquel ha hecho buen trabajo y si vuelve a jugar, pues ojalá que aproveche las oportunidades. Y si no, pues tenemos ahí un seguro de vida, como lo es Alfredo Talavera, ¿no? Con toda la experiencia del mundo. El capitán joven, Denzel García, gran jugador. No sé si va a ir Ursi de inicio, quizás se lo guarden otra vez como revulsivo, como es desequilibrante. Está haciendo este papel como de Mauro Lainez, ¿no? El que hacía Mauro Lainez de entrar en los segundos tiempos a desequilibrar, es el que le ha asignado Diego Mejía a este chico, Agustín Ursi. También Ángel Zapata tiene más o menos la misma función. Vamos a ver si Sebastián Saucedo está atinado o es uno de estos partidos en los que está totalmente desconectado. Y les digo, todo va a depender de con qué pie se levante de la cama el día de mañana Bravos para saber si va a poderle competir de tú a tú a Los Ángeles FC. Yo creo que sí, Bravos ha venido jugando bien. También vamos a ver qué imagen da el equipo de Carlos Vela después de la inactividad. En la MLS va en segundo lugar de su conferencia, o sea, sigue siendo una buena temporada. La temporada pasada fueron campeones, en esta ocasión se van a meter a los playoffs como uno de los mejores equipos de su conferencia. Quizá no les alcance esta vez para ser campeón de conferencia, pero bueno, ahí está el San Luis también, que en San Luis de la MLS, ¿no? Que está haciendo mejor temporada por el momento que el LAFC. Pero ahí va a estar el equipo de Vela compitiendo. Y Bravos tiene una oportunidad única en su historia. Si Bravos le llega a ganar al LAFC, por más que este torneo sea un torneo molero, que no le interese a mucha gente, yo tengo claro que en la ciudad, en Juárez, va a ser un partido que se va a recordar siempre, ¿no? Como las semifinales de los Indios de Juárez, como la final de Copa. Como todo lo que dije al inicio del video, ¿no? Así que nada, espero que Bravos dé todo, que Mejía haga bien las cosas en el aspecto táctico y que aproveche las oportunidades que tenga Bravos, porque quizá no son tantas, quizá no tiene tantas como contra Austin. Y nada, vamos a apoyar al equipo desde la distancia, esperando que pueda dar ese paso histórico, ¿no? Y avance octavos y se ponga ya a simplemente 3 partidos de conseguir un pase a Concachampions, ¿no? Que sería pues un sueño para todos. Pues nada, compas, lo voy a dejar aquí. Quiero que me dejen sus impresiones aquí en comentarios y sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Saludos.